Muy buenos días, amigos y amigas del Gran Teatro Nacional y público que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Salas, coordinador general y programador del Gran Teatro Nacional, y estamos en realidad muy contentos y muy emocionados por estar celebrando el día de hoy, el Día de la Música. Una importante ocasión no solamente para disfrutar de variados espectáculos artísticos, de diferentes propuestas de música, sino también para tener un espacio de conversación y de reflexión acerca de diferentes temas. En ese sentido, el día de hoy, en conjunto con la Embajada de Francia y con la Alianza Francesa en Lima, el Gran Teatro Nacional ha organizado esta mesa de diálogo, ¿no? En la cual vamos a poder hablar de muchos temas. El título de esta mesa es Educación Musical, Estructura y Escenarios para la Formación de Músicos en Perú y Francia. Para ello hemos invitado un interesante panel de expositores y expositoras para tener una conversación, un diálogo acerca de estas perspectivas y de esta apuesta sobre la formación para músicos peruanos y peruanas. En ese sentido, quiero darle ahora el pase para que nos dirija unas palabras a Leticia Quilichini. Ella es representante de la Embajada de Francia y es consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia. Leticia, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Mauricio. Estimado público, es un verdadero placer para mí saludar al Gran Teatro Nacional por la organización de la mesa digital Estructura y Escenarios para la Formación de Músicas en el Perú y Francia, presentada en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Música. La Fiesta de la Música fue creada en Francia en 1982 por el entonces ministro de Cultura, Jacques Lang. El evento se difundió muy rápidamente en Europa y actualmente se celebra cada 21 de junio en más de 120 países del mundo. Se trata de una importante manifestación popular, gratuita y abierta a todos. Músicos aficionados, profesionales, amantes de la música, público de toda edad y de origen diferente, están invitados a celebrar la diversidad de las prácticas y géneros musicales. En el Perú, el Día de la Música se ha vuelto una cita cultural imperdible que hoy más que nunca, debido a la pandemia, nos parece importante difundir para apoyar la industria cultural que se ha visto tan afectada por la crisis sanitaria. Efectivamente, el pasado viernes tuvimos el gran honor de lanzar el Programa Nacional del Día de la Música junto al ministro de Cultura con el concierto de Liberato Canin en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Este concierto es una de las primeras actividades presenciales desde el inicio de la pandemia, así como una serie de mini conciertos de bandas peruanas al aire libre que se desarrollaron en distintos y que se van a desarrollar en distintos distritos de la capital. Las ciudades también de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura y Trujillo se unieron igualmente a esa celebración y dando vida a todos los géneros musicales gracias a la red de las Alianzas Francesas en el Perú. Hoy, lunes 21 de junio, Día Internacional de la Fiesta de la Música, coronamos esa manifestación llevando la reflexión hacia la educación gracias a nuestros panelistas y acabamos de escuchar la charla Estudiar Música en Francia a cargo de Campus France Perú. Gracias a los muy interesantes testimonios de tres estudiantes peruanos que continúan su carrera en los conservatorios de Besançon, Lyon y Versailles. Asimismo, seguimos ahora, gracias a la intervención de destacados profesionales del sector que escucharemos a continuación. Desde la Embajada de Francia, reiteramos nuestros agradecimientos al Gran Teatro Nacional representando por su director Mauricio Salas y a todo su equipo de trabajo que también realizó un gran trabajo en favor de las industrias culturales y las artes.
También deseo agradecer y expresar nuestro incondicional apoyo y solidaridad a todos los actores del sector musical y agradecer muy especialmente a los profesionales que nos acompañan hoy. Este conversatorio está animado por el reconocido compositor Juan Arroyo, graduado en el Conservatorio de Burdeos y de París, quien ha realizado prestigiosas residencias artísticas y pedidos del Ministerio de Cultura de Francia. Así que somos muy agradecidos a todos los que les van a acompañar, Lilla Hung, Renato Romero, Gabriela Perona, y también saludamos desde Francia a Lisa Andrea Bido para animar esa mesa digital. Muchísimas gracias a todos y dejo la palabra a Juan Arroyo. Hola a todos. Muchas gracias por la citación, estimada Leticia. Mi nombre es Juan Arroyo, soy un compositor peruano radicado en Francia desde hace casi 20 años y les doy la bienvenida a nuestra mesa digital sobre educación musical, estructura y escenarios para la formación de músicos en Perú y Francia. Antes de continuar, quisiera agradecer al Ministerio de Cultura del Perú, al Gran Teatro Nacional, a la Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa por haber creado esta mesa en el marco de la prestigiosa Fiesta de la Música. Ahora voy a presentarles a cada uno de nuestros invitados en orden alfabético y por sus apellidos. En ese sentido, comenzamos por Diego Becerra. Diego Becerra es gerente de programas musicales de núcleos en Sinfonía por el Perú y profesor de percusión en la Universidad Nacional de Música del Perú. Diego obtuvo el grado de maestría en música en el Conservatorio de San Francisco, California, en el 2018, y como parte de su experiencia de educador, ha sido profesor artista en el proyecto Book to Bravo de la Ópera de San Francisco. Como músico solista, ha ofrecido presentaciones en Estados Unidos y en el Perú, y como miembro de orquestas y ensambles, ha tenido la oportunidad de acompañar a Juan Diego Flores, Andrea Bocelli, Warren Wolf, entre muchos otros. Actualmente, Diego es artista de la marca Marimba One. Buenos días, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a todos también por esta invitación. La segunda invitada es Liz Andrea Bidó. Liz Andrea es directora de proyectos culturales desde más de 10 años en los ejes de creación musical, la música antigua, los proyectos interdisciplinarios y educativos. Alumna del Conservatorio Regional de París desde los 10 años, hizo un curso completo en clases musicales llamadas CHAM, que permiten una preprofesionalización gracias al esquema educativo en coro infantil, clases de órgano y viola de gamba. Al mismo tiempo que se licenciaba Lisa en Musicología y Gestión Cultural en la prestigiosa Universidad Sorbona de París y preparaba su maestría de violista en la Escola Cantorum Basiliensis con Paolo Pandolfo, empezó su carrera de gestora en sellos discográficos como Universal Music, Naif Classic, y trabajó en instituciones culturales como la Filarmonía de París o el Festival de Arte Lírico de Aix-en-Provence en el área de desarrollo al internacional. Buenos días, Lisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan, y gracias por invitarme y compartir esas experiencias con vosotros. Gracias. Es un gran placer. Nuestro tercer panelista es Renato Romero. Renato Romero es un profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de música. Obtuvo una licenciatura en sociología de la PUC y un doctorado en musicología en la Universidad de Harvard. Ha sido miembro del comité organizador de la Escuela de Música de la UPC, director de la Escuela de Música de la PUC y presidente de la comisión organizadora de la Facultad de Artes Escénicas en la misma universidad. Es autor de varios libros sobre el tema de la música y cultura peruana, entre ellos Identidades Múltiples, Memoria, Modernidad y Cultura Popular en el Valle del Mantaro, y dos, Todas las Músicas, Diversidad Sonora y Cultural en el Perú. Buenos días, Renato. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Muchas gracias más bien por invitarme. Y tenemos como cuarta invitada a Livia Hung, titulada del Conservatorio Nacional de Música como pianista y profesora de piano, realizó estudios de perfeccionamiento en la Universidad de las Artes de Berlín, donde obtuvo el diploma en pedagogía de piano.
se ha desempeñado como directora de promoción y actividades musicales y directora general de las artes del Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como directora del Conjunto de Música Antigua, directora ejecutiva del Patronato Peruano de la Música y nada más y nada menos que presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música del Perú. Muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan, y muchas gracias por la invitación a las instituciones organizadoras, la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, el Gran Teatro Nacional. Muchas gracias. Como pueden ver, esta mesa está con invitados que vienen de distintos horizontes, pero todos evidentemente entrelazados por la música. Y vamos a lanzar el primer tema de esta mañana peruana y atardecer francés, la descentralización de la educación musical en el Perú. La práctica musical está presente de manera implacable, que sea de tradición oral o escrita, sobre todo el territorio nacional. ¿Cómo hablar de música en un país tan diverso como el Perú? Lo más apropiado, en efecto, sería hablar de todas las músicas, ¿no es cierto? Estimado Renato, cuéntanos cuáles son los aportes o las iniciativas que ha impulsado el Departamento de Musicología de la PUC para desarrollar proyectos en el territorio. Sí, muchas gracias, Juan. Esta es una mesa dedicada a la conversación, de manera que voy a dar algunos alcances para luego escuchar cuáles son las ideas y los comentarios que se hacen al respecto. Efectivamente, yo había pensado en decir unas palabras sobre el rol de la música popular en la currícula de la educación musical en el Perú. Y creo que es muy importante hablar de esto porque no solamente cae en el tema, que es la descentralización de la educación musical, entendida no solamente en un sentido geográfico, es decir, descentralizamos de Lima hacia las provincias, yo no lo entiendo así necesariamente, sino más bien en una descentralización mental, ¿no?, en el ideario de todos nosotros, en donde tenemos que salir justamente a donde tú dices, la frase de todas las músicas, ¿no? Y esto en el Perú tiene resonancias muy concretas. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas, desde el inicio de la educación musical formal en el Perú, hemos tenido solo una institución, hablando de las más importantes, obviamente han habido muchas, pero la institución madre, la institución más grande e importante que hemos tenido ha sido el Conservatorio Nacional de Música. Y lo es todavía en el ámbito de la música clásica. Entonces, yo lo que veo aquí históricamente son dos polos. Uno, todo este tiempo en donde el Conservatorio Nacional de Música, institución en donde yo soy egresado, la considero mi alma mater, así que hablar de ella me da mucho gusto también, ha sido, digamos, el principal referente, ¿no?, de la educación musical desde el año 1946, en que se empieza a llamar conservatorio, teniendo, por supuesto, sus inicios más primigenios en el año 1912. Si me equivoco en los años, me corrigen después, por favor. Entonces ya tiene más de un siglo de haber sido creada. Pero el conservatorio siempre se dedicó a la enseñanza de la música clásica. Recién en el año 2010, hace prácticamente solo una década, si restamos el año 2000, que fue, digamos, un año perdido por la pandemia, podríamos borrarlo, ¿no? Simplemente quisiéramos borrarlo de nuestra existencia, pero no vamos a poder. Pero es prácticamente una década que el Perú ha sido testigo del inicio de la enseñanza musical en el plano de lo popular, principalmente a través de las universidades de la UPC y de la Universidad Católica, para mencionar solamente a los dos más grandes, ¿no?, entendidas como que tienen una matrícula más importante, ¿no? Aquí yo creo que hay que hablar mucho también del término de la decolonización, ¿no?, que es un término que a veces es un poquito mal entendido porque se le toma con un sentido ofensivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que hay que decolonizar nuestras mentes musicales y no pensar que la única música es la música europea, alguien podría sentirse afectado, no solamente
un europeo, sino también un alumno, por ejemplo, que ha estudiado en un programa de música clásica, sea en el conservatorio o en otros lugares donde también se enseña música, se forma en la tradición clásica europea en el Perú, como puede ser la Universidad San Martín de Porras, siempre me equivoco, mi mente no da para mayor capacidad de memoria, la UNSA de Arequipa, ¿no? Y alguna otra por allí, que ya luego los demás participantes me van a corregir seguramente. Entonces también podrían decir, pues yo toco una música que es universal, no estoy siendo colonizado en mi mente, simplemente esta es la música que a mí me gusta y ya está. Pero el término de colonización no tiene que ver con nada ofensivo ni con ninguna crítica en ese sentido, simplemente tiene que ver con abrir, ¿no?, nuestro ideario, abrir nuestra capacidad, ¿no?, de entender que la música, digamos, la música más importante, interesante, relevante para los pueblos, no es solamente la música de tradición europea de los últimos 4 o 5 siglos, ¿no?, que generalmente es la música que escuchamos del Renacimiento hasta ahora, ¿no?, y producida en Europa, sino que hay que abrirnos a nuestras músicas populares y tradicionales, ¿no? Y ese es el tipo de música que no ha estado presente en la currícula de la educación musical en el Perú, tampoco en muchos países de América Latina, pero en el Perú no ha estado presente hasta hace solo una década, es decir, desde que se funda la Academia de Música Alcedo en 1912, y después se reconvierte en Conservatorio Nacional de Música con una currícula muchísimo más compleja que antes, y se forma en una escuela ya competitiva a nivel global, bajo la dirección de Carlos Sánchez Mala, esa es una historia que los músicos conocemos muy bien, pasa prácticamente un siglo, casi un siglo, en donde la única manera de formarse en el Perú musicalmente era a través de la música clásica de tradición europea. Yo creo que es muy importante contar esta reciente historia de cómo la música popular y la música de mucha influencia del jazz norteamericano y ahora jazz mundial, se inserta dentro de la formación universitaria. Y en el Perú, justamente, el año 2010 marca el inicio de los programas tanto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, como de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUCP. Yo creo que esto es un hito importante, ¿no?, que deberíamos conversar en ese sentido. Tengo entendido, y aquí por supuesto Lidia Jung es la que mejor nos podría explicar los detalles acerca de esto, es que el conservatorio tuvo en los últimos años un gran interés en formar un área de jazz, porque esta especialidad de jazz studies que han inaugurado los estadounidenses y que ahora se sigue mucho en Europa también, es un nuevo programa, digamos un programa tipo paraguas, que a su vez se divide en muchos subprogramas de especialización, en donde entran por allí todas estas especialidades de música popular que no se consideraban antes en un conservatorio más tradicional. Tengo entendido que esto es todavía un proyecto que a lo mejor todavía tiene un camino, ya nos explicará Lidia, ahora yo también quisiera preguntarle al respecto de eso. Hace poco escribí una pequeña anécdota en un artículo sobre estos temas justamente, en donde yo recordaba que en la década del 70, donde yo estudié en el conservatorio, prácticamente no es que estuviera prohibido, pero sí era sancionado moralmente, digamos así, si uno entraba a un cuarto de estudio y tocaba en el piano, por ejemplo, una música tropical que hoy día llamamos salsa o alguna pieza popular. No se hacía, no era bien visto. Tú tenías que necesariamente tocar la música de los grandes maestros, ¿no?, europeos, léase, o si no de algún compositor peruano que siguiera la tendencia de los grandes maestros. Hoy en día eso ha cambiado, tengo entendido que ha cambiado. Sin embargo, esa tradición que venimos arrastrando desde antes es algo que tenemos que revisar también.
Los elementos que yo, ya para ir terminando, tiraría sobre la mesa, por decirlo así, en la discusión de una currícula integral en la educación musical en el Perú, que incluya no solamente a la música de tradición europea de tipo conservatorio, sino también a la música popular y tradicional, es que una de las grandes fuerzas para que en el 2010 se hayan creado muchos programas universitarios de educación musical a nivel de grado universitario, que otorgaban el bachillerato y la licenciatura en estos, en música, se hayan centrado principalmente en la música popular, se han basado mucho en lo que es la existencia de un mercado laboral importante en el Perú. También en la demanda de las jóvenes generaciones que querían formarse en música, pero querían dedicarse a un repertorio popular. Léase, digo popular para referirme no solamente al jazz y a los géneros que salen del jazz, que son muchos, ¿no?, en el ámbito de la música pop, sino también en el campo de la música tradicional, ¿no?, en todas en las universidades que hacen énfasis en lo popular, incluyen tanto el jazz como experimentos de fusión entre los géneros peruanos, léase huayno, yarabí, música pentatónica, con diferentes expresiones de jazz y de la música popular, que son sumamente contemporáneos, son hasta de la avant-garde, ¿no? La aceptación, por ejemplo, de áreas que se refieren a música para películas, donde se recoge todo tipo de influencia, no solamente clásica, digamos tradicional o contemporánea, sino también música popular de todo tipo, ¿no?, es también una ventana en la cual nos marca una diferencia en los últimos tiempos con respecto a la educación musical del pasado. Entonces, también agregaría a esta lista la existencia de una industria musical que en el mundo es cada vez más importante, en América Latina y en el Perú también. La industria musical en el Perú está creciendo cada vez más y crece cada vez más con el aporte de lo popular, ¿no? Lo popular, que es un gran paraguas que acoge, como repito, una multitud de géneros y expresiones, ¿no? Por supuesto que la música clásica también tiene un importantísimo mercado, pero digamos, el mercado masivo lo constituyen los géneros populares, que arrastra, por supuesto, todo tipo de música, incluida también la tradición clásica. Y es muy importante conversatorios como este, porque nos obligan a ir redactando o tomando notas de una historia contemporánea, de una historia de hace muy pocos años, que generalmente somos reacios a querer inscribir o escribir o tomar nota de, ¿no es cierto? Porque creemos que después se puede hacer con mayor perspectiva de tiempo, pero esto es muy peligroso, porque en el Perú, pues, a veces no escribimos la historia a tiempo, especialmente en el campo de las artes, ¿no?, y de la música, ¿no? En el campo de una historia de la educación musical en el Perú, por ejemplo, y el único artículo que conozco íntegramente dedicado a ello es uno de Armando Sánchez Málaga, que publica recién en el año 2004, en el libro editado por Violeta Hemsi de Gainza, que se llama Hacia una educación musical latinoamericana. Allí Armando Sánchez Málaga, nuestro recordado maestro, traza, pues, y que estaría acá sin duda, ¿no?, de estar todavía con vida, traza un panorama y nos da fechas y detalles realmente inéditos hasta que publica este artículo, que son muy importantes, como la creación de la Academia de Música del CEDO, ¿no?, la transformación en conservatorio en el año 1946, el rol de Carlos Sánchez Málaga, que es su padre, justamente, pero que brillaba por méritos propios. Y entonces es muy importante. Obviamente estos detalles ya los había recordado Carlos Reigada en la década del 30, pero en un artículo que trataba sobre otras cosas, trataba sobre la música peruana en general. También Enrique Pinilla lo mencionó en algún artículo, pero muy de pasada. El único artículo académico íntegramente dedicado a la educación es este de Armando Sánchez Málaga que estoy mencionando. Y lo menciono porque después no ha habido más.
obviamente hay muchos expertos en la educación peruana. Dichosa de paso, tú has comenzado justamente tu intervención hablando de descolonización mental. Me parece muy apropiado el término porque has citado en el pasaje, más o menos lo que nos acabas de comentar, el pentatonismo, ¿no? Esta teoría de que la música del antiguo Perú era pentatónica, que nace justamente de un estudio llevado por la pareja de los de Harcourt, y evidentemente el tiempo ha pasado y ha demostrado que no es solamente así, sino que hay muchas músicas en el Perú y que efectivamente no solamente tampoco es el jazz, sino son las músicas de todo el mundo, ¿no? Y evidentemente, comenzando por la del Perú, nuestra música. La pregunta que Perdona, Juan, solamente quiero decir, ya para terminar ahora sí y empezar la conversación, de hecho, cuando digo jazz me refiero a que el jazz ha desarrollado en el aspecto educativo toda una teoría ad hoc y aplicada, en donde todos los músicos populares tienen acceso a ella y después lo aplican a sus respectivas ramas, ¿no? Y en esto de la historia, porque había mencionado lo del artículo de Carlos de Armando Sánchez Málaga por lo siguiente, que ahora podríamos aprovechar para justamente tomar apuntes de esta breve pero importante historia de nuevos programas de educación musical en las universidades del país, ¿no? Porque si no escribimos la historia ahorita, si no tomamos nota de los detalles de quiénes lo hicieron, de por qué lo hicieron, de cuáles fueron sus objetivos, ¿no? Se nos va a ir de la cabeza y de la mente y no lo vamos a poner por escrito, ¿no? Entonces, lo último que quería decir era que estos programas se hicieron pensando en el mercado local, porque tienen mucho que ver con esta gran pregunta que tú has hecho, que todos vamos a comentar ahora, que es si es necesario irse fuera a estudiar música. Ahorita, sí. ¿Por qué? Porque no existen programas de posgrado en el Perú. Pero Renato, antes que abordemos ese tema, me gustaría justamente darle la palabra a Lidia para que pueda justamente decirnos cómo es que la universidad, en su rol de universidad, antes, o sea, después de tener este rol de conservatorio, cómo es que ahora la universidad afronta la educación musical en este planeta globalizado, en la globalización, justamente. Hablamos ya no de una música, ni tampoco de la colonización de una costumbre musical, sino estamos hablando de las músicas. ¿Cómo la universidad en el siglo XXI está afrontando, digamos, esta nueva realidad, Lidia? Ah, Lidia, creo que tienes que encender el micrófono. Ya, ahora sí. Gracias, Juan. Entonces, sí, bueno, ahora como Universidad Nacional de Música, pues, ¿no? Tenemos que afrontar nuevos retos, pero eso no quiere decir que tenga una historia, todo este devenir, ¿no? Por supuesto, cuando éramos estudiantes juntos, ¿no? Con Raúl, Renato, era eso, ¿no? No podíamos, los profesores, si estábamos tocando música popular que todo el mundo, mal que bien, ¿no? Le gustaba, como que era una pérdida de tiempo, pero los tiempos han pasado, pero han quedado esa imagen un poco retrógrada en muchos, que el conservatorio, por su nombre, ¿no? También, que solamente se dedica a la música europea, académica, ¿no? Y bueno, con el devenir del tiempo se han abierto, ¿no? Las mentalidades, los mismos profesores, los alumnos, la realidad peruana y la realidad mundial, ¿no? Con la creación de estos nuevos programas de profesionalización de la música popular en el extranjero, ¿no? Entonces se dio esta oportunidad de tener profesionales de música popular, porque yo me acuerdo en mi época cuando he sido directora general 2004, ¿no? Desde el 2004, 2003, lo que quería era justamente abrir eso, ¿no? Abrir el programa de jazz, la especialidad de jazz, porque ya habíamos tenido talleres de improvisación, ¿no? Con mucho éxito y alumnos de acogida. Ya había como una semilla ahí, pero al querer hacerlo me di cuenta que no teníamos profesionales que pudieran enseñar a nuestros alumnos, porque no había habido suficiente trayectoria. Pero ya han pasado, pues, ¿no? Una década por lo menos, o dos, y entonces
ya están habiendo profesionales porque se han ido al extranjero precisamente a estudiar, a profesionalizarse, regresan y ya están listos para entregar todos los conocimientos adquiridos. Entonces estamos en un momento en que sí, y eso es lo que está sucediendo, no justamente en el conservatorio, aunque ahorita como universidad deseamos en un futuro cercano abrir este programa, ¿no? Pero por el momento estamos proyectándolo, después lo puedo explicar más, pero digamos, la idea es que también lo que está sucediendo en otras universidades, ¿no? Que sí están abriendo estos programas de música popular. ¿Por qué? Porque ya tenemos a las personas que pueden dirigirlo, ¿no? O que pueden conducirlo. Esa es un poco la trayectoria, ¿no? La historia que ha devenido en las instituciones de formación educativa en el mundo, ¿no? Y no por pensar que han sido, digamos, cerradas, sino porque así ha sido la trayectoria. Otra cosa es que, claro, y además los mismos estudiantes, el mercado laboral, las industrias culturales, todo eso nos demanda, ¿no? Por poder formar tener que formar a nuestros estudiantes con un perfil mucho más amplio, que le permita ingresar en el mundo laboral inmediatamente, porque sabemos que como intérpretes o músicos solamente de música académica, pero digamos lo que se dice clásica, es mucho más restringido el poder ingresar a este mundo laboral, ¿no? Entonces, ahora como universidad, estamos ya hemos aprobado nuestro nuevo plan de estudios, nuestra nueva estructura curricular, y en ella, por supuesto, estamos incluyendo lo que es música popular, ¿no? Pero no como carrera, ¿no? Porque la carrera todavía creo que no estamos en condiciones aún, sobre todo en esta época, en este proceso de licenciamiento, ¿no? Que es una tarea muy difícil que nos está demandando bastante. Crear un nuevo programa significa muchas más condiciones básicas que en este momento no podemos abocarnos, docentes también especializados. Pero es una mirada que no podemos dejar de tener, ¿no? Un objetivo, y para eso ya estamos dando los pasos, ¿no? Teniendo contactos con universidades del extranjero para poder establecer convenios y poder tener el programa de jazz en el futuro. Y a través del jazz, música popular, ¿no? Y muchas... Entonces, dicho de paso, es justamente... Sí, esas iniciativas que digamos, este desarrollo, esta evolución del conservatorio hacia universidad de música obedece justamente también a la necesidad de abrir la industria, digamos, a otras prácticas musicales y no solamente de instituciones, digamos, que forzosamente vengan de conservatorios, universidades, por ejemplo, concebido, por ejemplo, en 1975, ¿no? Por el músico maestro venezolano José Antonio Abreu, ¿no? El sistema propone sistematizar la instrucción, la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas, sinfónicas y coros como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico, ¿no? Por decirlo así, digamos, no es una universidad, pero dice, actualmente el sistema cuenta con una red de más de 120 orquestas juveniles, 60 orquestas infantiles, con un número de aproximadamente 350.000 jóvenes, ¿no? La organización incluye también talleres para niños, jóvenes, e incluso hay la integración de programas para personas con discapacidad, ¿no? Como el coro de Manos Blancas, ¿no? En el Perú y en Francia existen iniciativas similares como Sinfonía por el Perú y el programa DEMOS. Para más o menos entrelazar con lo que Lidia estaba diciendo del desarrollo justamente de la currícula de la universidad, pero al mismo tiempo el sostenimiento de todo ese sistema, todo ese proyecto a partir de otros proyectos que no forzosamente nacen en la universidad. Diego, no sé si podrías comentarnos en qué consiste Sinfonía por el Perú. Sí, claro que sí. Gracias, Juan, y nuevamente gracias a todos por este espacio. Sinfonía por el Perú es una organización de desarrollo social
Básicamente el objetivo principal es transformar la vida de miles y, de niños y jóvenes en el Perú, utilizando la educación musical como una herramienta, ¿no? Entonces, efectivamente, hay diferencias considerables con una institución académica de formación superior, de formación profesional de músicos. Sin embargo, hay mucha relación, ¿no? Y veo mucha relación con los temas que se comentaban anteriormente. Al principio hablábamos de la descentralización y ahí coincido totalmente con lo que nos planteaba Renato en tanto a la comprensión, y tú también, Juan, la comprensión de la visión de las músicas peruanas, ¿no? De las diferentes culturas, realidades. Y ahí es interesante también mirar la educación musical en tanto a formación básica, ¿no? Porque hemos estado hablando sobre la formación superior en música, pero estos jóvenes que deciden ir por la carrera profesional, digamos, hay todo un tema sobre cómo ellos se preparan para entrar a las universidades, a las instituciones superiores, sean en el Perú o en el extranjero. Y allí, por ejemplo, me parece interesante analizar y conversar el rol de la educación musical a nivel básico también, en los colegios, en escuelas particulares. Y bueno, nosotros también estamos como Sinfonía por el Perú, de repente más dirigidos a una población infantil y juvenil, que decía, hay un hilo conductor porque muchos de los jóvenes y niños que inician su camino musical en Sinfonía por el Perú, muchos encuentran su vocación de músicos y continúan estudiando en la universidad, en universidades de música, en el Perú, en el extranjero. Y es allí donde, como decía, la comprensión de las músicas, ¿no? Y una mirada de descentralizar la formación musical, creo que es muy importante lo que comentaban de aprovechar y mirar con mucha atención a la realidad lo que pasa en el entorno de cada región, ¿no? Porque creo que los niños, y hay muchas, digamos, hay investigación y propuestas al respecto de que los niños aprenden en un entorno, ¿no? Aprenden de acuerdo a su lengua materna y esa observación de la realidad que los rodea, de la música que los rodea, de la música que cantan sus papás, sus abuelos y en general la cultura que tiene que ver con la tradición oral, creo que hay un gran camino también por recorrer ahí, por seguir investigando, seguir profundizando en incorporar elementos de esta naturaleza en la formación básica, ¿no? De los niños en los colegios, como decía, y seguramente gradualmente y en otro nivel también en las instituciones superiores, ¿no? Como Sinfonía por el Perú tenemos un programa específicamente que se llama Puro Perú, que busca dirigirse a tanto repertorio como instrumentos peruanos, de esta manera tratando de acercarse, de aprovechar esa riqueza, ¿no? Esta riqueza cultural y musical que tenemos en el Perú. Y bueno, así como el programa Puro Perú, yendo un poco más, regresando a tu pregunta, Juan, nuestra organización tiene varios programas musicales, instrumentales, vocales, algunos especiales, como tú habías comentado, al igual que en Venezuela, tenemos un programa de educación especial y tenemos un programa de lutería, ¿no? Que se orienta a formar jóvenes en la fabricación y la reparación de instrumentos musicales, que también hay un vínculo muy interesante con la realidad nacional, ¿no? Que somos un país con mucha riqueza en artesanía, en artes manuales, y bueno, hay un potencial pues muy, muy rico, muy interesante culturalmente. Actualmente tenemos 6.000 niños distribuidos en 20 proyectos, en 20 núcleos, y estamos atendiendo a 6.000 niños a nivel nacional. Excelente, sobre todo ver que justamente la reflexión sobre todas las músicas ha integrado también la mesa de reflexiones de Sinfonía por el Perú. Y con respecto a ello, ahora le paso la palabra a Lisa, quien no solamente actualmente trabaja en la gestión cultural, pero que también ha pasado por esas canteras en los sistemas franceses. Lisa, ¿podrías darnos
una síntesis más o menos del panorama francés en cuanto a la evolución y desarrollo de los programas de inclusión musical francés? Y bueno, antes de todo, muchísimas gracias. Creo que todas las intervenciones plantean un panorama muy interesante para mí. Hablando de mi experiencia personal, disculpen de avance, que no estoy, mi español no está totalmente fluido porque nací en Francia y lo entiendo perfectamente, pero no tengo un español totalmente perfecto. Su español es perfecto. Muchas gracias, más bien, de hablarnos en español. Bueno, rápidamente hago una introducción. Lisa es francesa, de madre peruana, entonces... De mamá peruana. Y de eso quería hablar, porque es sumamente interesante, porque, nací en Francia, de mamá peruana, de padre francés, y fue criada escuchando vals peruanos, cantos afroperuanos, por supuesto, y con un papá que escuchaba más jazz y los Pink Floyds. Y yo me enganché así en el conservatorio. He tenido un profesor en la escuela de nivel primar que me dijo, bueno, esta niña tiene una voz interesante, ¿por qué no hacer una audición para que ella ingrese a un coro infantil? Que se llama la Maîtrise en París, y hay una tradición de esos coros infantiles. Hay uno que es bastante conocido, el más antiguo de repente, que se llama la Maîtrise de Radio France, y el mío, en su caso particular, era una Maîtrise, un coro infantil alojado en el Conservatorio Regional de París, el Conservatorio Superior de París, y que tenía el eje un poco específico de no solamente formar desde el nivel del primario a alumnos en un sistema dedicado a la preprofesionalización, pero sino más de tener una obertura, un puente hacia las disciplinas instrumentales, la historia de la música, todos esos asuntos, y sobre todo de tener la experiencia, demostrar lo que es de ser un niño del espectáculo. En Francia lo llamamos así, les enfants du spectacle. Y así desde niño, desde los 10 años, tener la posibilidad de cantar en coros de la ópera, cantar, tener como también presentaciones cada noche, era una realidad de sumir. Y también para eso teníamos de estar muy acompañados con un sistema que lo permitía, y además de no perder de vista la realización, el éxito escolar. Y por eso era bastante importante y exigente este sistema que se llama los sistemas CHAM, o Classe à Horaires Aménagés, que ya existen desde los años 80 y que se siguen desarrollando con bastante éxito. En mi caso personal, más importante de decir que eso era una puerta, una llave a múltiples puertas. O sea que totalmente por acaso, escuché alrededor de una sala del conservatorio un instrumento que me llamó la atención, y este instrumento era la viola de gamba. Yo no conocía nada de música barroca, nada de música del Renacimiento y ni siquiera de toda esta familia de instrumentos, pero era muy enganchada de niña a la historia y me fascinó realmente. Y me puse acercando a la profesora, y justamente era el primer año para ellos que abrían un departamento de música antigua. O sea, que los niños podían empezar una formación total desde el empezo con los instrumentos de tradición antigua. Y eso era muy importante porque quiere decir también que la tradición pedagógica no existía. Y era realmente, creo, una experiencia también para los alumnos, tan que los profesores, porque teníamos como
un camino totalmente nuevo, blanco, de imaginar. Y entonces nuestra profesora al momento quería también compartir todas sus experiencias. Ella venía de una tradición de también de empezar de todo de nuevo, porque no existía la pedagogía del mundo de la música antigua, era muy, muy nueva. Entonces, escuchemos música y escuché a Jordi Savall y el repertorio del Renacimiento del Siglo de Oro. Y eso me dio un choque porque ya entendí por qué esta música me llamaba la atención, porque claro que tenía raíces de mi lado, de mi parte peruana, de los bailes, de la tradición del folclore, que eran sumamente tejidas ya. Y eso era muy importante para mí también de entender poco a poco por qué me enganché en el estudio de las músicas antiguas. Bueno, después de hacer todo eso, siempre he tenido como también un rumbo a oír el jazz, las músicas improvisadas. Claro que en la parte de la música antigua la improvisación es sumamente importante, con sus propios códigos, pero era la mente de la época. Entonces empecemos a improvisar, a hacer también clases de improvisación con los alumnos del departamento de jazz. Y eso ya me puse a trabajar en mi cabecita y después de un tiempo me fui a Basilea a continuar estos estudios de manera más clásica y teórica, encontrando también gente de otras nacionalidades. Era una escuela totalmente que llamaríamos como una Carrefour, porque también era realmente como un mundo abierto para todas las culturas, alumnos de todas partes del mundo que querían tener la posibilidad de trabajar en las bibliotecas porque tenían fondos increíbles, trabajar en múltiples también departamentos que sean de música medieval, del Renacimiento, pero también con puentes con la creación musical. Y eso ya era una cosa muy importante porque ya como alumna de una generación X, ya teníamos toda la cultura en nuestras mentes de la música popular, de las músicas contemporáneas, pero digamos que ya para nosotros Boulez, Stockhausen, ya hacen parte del siglo XX, y entonces es como realmente una cosa también importante de decir, porque ya tenemos estas herramientas. Y más bien después me dediqué a hacer como a reflexionar sobre estas prácticas, las nuevas prácticas, cómo hacer puentes entre mundos musicales. Y por eso me dediqué a esa carrera de gestora cultural. Y ahora, hablando más de la cuestión de Sinfonía para el Perú y todo eso, quería decir y añadir que no solamente me parece ser un punto muy importante de tener como herramientas así, organizaciones que permiten a los niños de tener enfrentarse con el mundo de la música y sus exigencias, por supuesto, claro, todo esto necesita un mundo de trabajo y es muy importante para los niños también de tener eso muy claro y que también esos sistemas permiten una forma de acompañamiento, no sé si se dice. Acompañamiento. ¿Sí? Acompañamiento, porque es una manera también de compartir experiencias, o sea, los músicos los más experimentados pueden compartir su experiencia de músico-intérprete como su experiencia de músico docente, y eso también hace puentes entre generaciones y creo que es sumamente importante porque estamos mismo en Francia saliendo también de esquemas
digamos, muy tradicionales y académicos también. Por decir, hay este camino académico y siempre lo estará con el conservatorio y estas herramientas, pero también hay alternativas. Y por eso que, bueno, hablando del proyecto DEMOS, por ejemplo, que nació en el año 2010, siguiendo el modelo del sistema, pero también adaptándose con las realidades del país francés, es más también una herramienta política también, porque en Francia tenemos también un modo de hacer bastante institucional, pero permite de manera muy concreta de tejer puentes entre el mundo de la educación y el mundo artístico. Hablando de otras formas educativas musicales que existen también y que me parecen también reunir temáticas que hemos, de que hemos hablado, hay también una matriz que se llama la matriz popular de la ópera cómica, que es una ópera bastante importante en París. Discúlpame, Lisa, ¿cómo traduciríamos todo eso? Porque, por ejemplo, has hablado de Cham, de Célèbres Horaires Aménagés. Horaires Aménagés en español creo que serían los horarios despejados, ¿no? Para que los alumnos puedan ir a estudiar a los conservatorios. Son más que los horarios despejados, porque es realmente un sistema a donde tienes escuela por las mañanas y con escuela de música o de baile o de teatro durante las tardes. O sea, es realmente un medio tiempo. Yo dijera más que es un medio tiempo. Claro. Pero más bien te prepara normalmente a una carrera profesional, a ingresar en conservatorios de tipo superior o escuelas de música de tipo Musikhochschule o otras en el mundo, pero siguiendo también una matriz bastante académica. Y más bien me parece importante porque ahí llegamos a la cuestión de la democratización de la música. Es también una manera, el sistema DEMOS o de la matriz de l'opéra comique, es una manera de repente de ir más por las partes, las escuelas, a hacer como ingresar alumnos que no serían de un nivel social que tendrían la oportunidad o por padres que aman la música o de también de un medio social, ¿no? Porque eso es sumamente, son escuelas que son un poco de Lisa, pero justamente con respecto a eso yo quisiera lanzar una pregunta global así al aire, porque vemos todas las cualidades y las capacidades que Francia propone para los franceses y aquellos que crucen el charco para poder venir a estudiar. Y la realidad peruana, si bien hay Sinfonía por el Perú, y de repente otras iniciativas no tienen el CHAM, no hay la maîtrise de Radio France, ni la maîtrise populaire, ni el programa DEMOS, y tantas otras incluso que parten simplemente de iniciativas regionales. Y quisiera hacer una pregunta así al aire, y el que levante la mano pues desarrolla, ¿es necesario irse del Perú para estudiar música? Lidia ha sido la primera en levantar la mano, la más rápida de todos, así que le paso la palabra. Bueno, no solamente por tu pregunta, sino quería acotar o contar una experiencia, ¿no?, parecida a la que nos ha contado Lisa. No eso de la última pregunta tuya, no, sino que quería aportar, ¿no? Es una experiencia que hemos tenido en el Patronato Peruano de la Música, la cual también he fundado y hasta ahora dirijo. Es el proyecto Educanto, ¿no?, que ya tiene una década de existencia. No es muy conocido porque está bastante puntualizado en la región de Paramonga, Pativilca, ¿ya? Pero es una idea que me parece muy interesante que se pueda difundir,
¿no? Lo que pasa es que ya falta tiempo y energías y auspicios también para lograrlo, pero es otra de las tantas iniciativas que hemos tenido los músicos, ¿no? Que estamos dedicados a esto de la gestión cultural, a democratizar la cultura, ¿no? A dar mayor acceso a toda la población a lo que es la música y los beneficios que da la formación musical. Y bueno, fue uno de los propósitos también por lo que estuve como 8 años dirigiendo o propiciando la Fiesta de la Música en el Perú, ¿no? La Fiesta de la Música era junto con la Embajada Francesa y la Alianza Francesa. Bueno, pero regresando a Educanto, es un proyecto que pretende, a través de la práctica coral en colegios que no tienen acceso aún a la educación musical, porque tenemos muchos colegios en el Perú, sobre todo los de estatales, ¿no? Y en formación básica, que no tienen educación musical. Entonces, formar ahí, ¿no? A los educandos, a los que se encuentran en el canto coral, ¿no? Que es la forma natural de expresarse y darse a conocer. Entonces, los niños ahí aprenden a respetar las reglas, además de la música y de formar su voz, su oído, su espíritu, a la disciplina, ¿no? A estar juntos, a socializarse, sintiéndose parte de una estructura, ¿no? Sintiéndose parte de la sociedad. Entonces, allí en Paramonga Patinica aprovechamos la empresa que lo acogió, que es la Agroindustrial Paramonga, ¿no? Que ya tiene una red tejida de comunicación con los colegios, las parroquias, ¿no? Los padres de familia, las autoridades. Aprovechando toda esa red, que es la responsabilidad social que nos, que deberíamos de tener, bueno, las empresas, pero también las instituciones. Entonces, aprovechamos esa red y nos conectamos con los colegios ofreciendo esto, ¿ya? Entonces, todos los niños interesados. Y hay niños de tanto en la región urbana como en la del campo, ¿no? Que teníamos que recogerlos con buses para poder traerlos, ¿no? Porque si no, se quedaban ahí trabajando con los padres en el campo, ¿ya? Entonces, de esta manera, la idea también era desarrollar un proyecto sostenible, ¿no? Entonces, formar a formadores. Entonces, enviamos instructores desde Lima, ¿no? Para que puedan ir formando a músicos populares, porque no había formación musical, ¿no? El guitarrista o el teclado, ellos, o el que tenía bonita voz, ellos fueron los que se inscribieron, porque hubo una convocatoria, ¿no? Entonces, y se les dio herramientas básicas para dirigir un coro, ¿no? Entonces, y se fueron creando, hemos tenido hasta 300 niños, ¿no? Ha sido una experiencia muy gratificante, ya que fue creciendo, tanto es así que han logrado presentarse nada menos que en el Gran Teatro Nacional en el lobby, porque los directores del programa son nada menos que Javier Zúñico y Mónica Canales, que son directores de elencos nacionales, ¿no? Entonces, con esa, con esos expertos es que se ha logrado tener un método para enseñar, han creado este método, ¿no? Para enseñar a profesores y para enseñar a niños, ¿no? Y la verdad, los resultados son emocionantes, ¿no? Cómo logran cantar con colocaditas las voces, afinaditos, la disciplina, etcétera. Es todo lo que da lo que es la práctica coral, ¿no? Y no solamente ahí, sino en el Gran Teatro, en el Museo de la Nación, en el Gran Teatro Peruano Japonés. O sea, ya han tenido invitaciones, ¿no? Porque es un proyecto muy interesante, involucra a todos, mueve a la sociedad, ¿no? Bueno, si no hubiera habido esta pandemia, ya las autoridades, la empresa quería convertir a Paramonga, a Pativilca, en una ciudad coral, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? Porque se forman núcleos de coros, ¿no? Y bueno, mal que bien, también los formadores no serán profesionales, pero están ahí, ¿no? Y bueno, siempre monitoreados desde a través de Mónica y Javier, ¿no? Que van haciendo los arreglos, piloteándolos. Y ahora, en esta etapa
Bueno, el año pasado se paralizó, pero este año lo hemos reactivado y con la cuestión virtual, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero la ventaja ha sido también esa desinhibición, porque los niños ni siquiera querían que los vean en su casa, tenían vergüenza tomarse, ¿no? Porque se ha hecho un video lindo y se van a seguir haciendo videos, ¿no? De cantos grupales como se están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Entonces, seguir venciendo inhibiciones, ¿no? Y sentirse también parte del mundo, porque ahora con esta difusión que se da a través de las redes, llega mucho más fácil a todas partes, ¿no? Bueno, esta es una experiencia que quería contarles, ¿no? Como una alternativa de formación musical, ¿no? Ya fuera de lo que es las instituciones educativas, ¿no? Conservatorios, escuelas de música, ¿no? Pero en sí, bueno, esto revela una gran incógnita, ¿no? Una pregunta que hasta qué punto realmente podemos entrelazar los saberes hacer, ¿no? Porque nosotros sabemos hacer, pero de repente no sabemos explicar o, en la palabra un poco absurda, decir, vender lo que sabemos hacer. Y yo me pregunto, por ejemplo, este proyecto magnífico que han desarrollado ustedes en Paramonga, si no se puede llevar a todas las partes del Perú, pero no solamente, digamos, llevando evidentemente lo que sabemos hacer, sino desarrollando las capacidades que se encuentran en el territorio. Creo que de ello Renato lo sabe muy bien, quien ha estudiado justamente la cartografía musical del país y que tiene más bien detectado exactamente cuáles son las músicas de cada lugar. Lo que me lleva de repente a preguntarle si Renato, ¿crees tú que es posible, por ejemplo, de establecer una red de este tipo que permita justamente desarrollar unas industrias por localidades, por tradiciones y que florezcan, digamos, hacia el Perú, evidentemente, pero también hacia el extranjero, ¿no? Nuestras músicas locales. Sí, bueno, antes de eso quisiera brevemente referirme a tu anterior pregunta sobre si es necesario viajar al extranjero o no para estudiar música. Muy bien. Yo, en primer lugar, quería decir que desde hace 10 años estamos viendo, y yo también estoy escuchando las intervenciones de los demás, yo creo que podemos ya aceptar, de hecho, que desde hace 10 años estamos experimentando un cambio en el Perú, ¿no? Porque obtener un grado universitario o con equivalente con equivalencia universitaria en música era imposible hace 10 años atrás. Esa fue una lucha del conservatorio, pero desde hace décadas, y que nunca se lograba alcanzar, ¿no? Entonces, el conservatorio formaba excelentemente bien a los músicos, pero no podía darles un grado de bachillerato universitario. Siempre salían excelentes músicos diplomados, pero con un cartón que no encontraba validez, tipo el Ministerio de Educación, o a veces un tipo de oficialización medio ambigua, pero no equivalencia al bachillerato universitario. Hoy en día eso ya se logró, y cuando las universidades privadas empiezan a abrir departamentos de música, lo hacen de frente ya otorgando bachilleratos y licenciaturas en música. Eso desde el 2010, o sea, hace muy poco. Entonces ya podemos decir que hay un despegue en ese sentido, pero que tiene muy pocos años. Entonces, ya no es necesario viajar al extranjero a estudiar música de afuera para obtener un grado universitario en música. Ya no lo es. Claro. El nivel de formación, en mi humilde opinión, que da el conservatorio, ha sido y es buenísimo a nivel internacional. Muy competitivo, ¿no? Esto lo sabemos por la práctica misma, porque nuestros egresados se van afuera y tienen un éxito increíble, ¿no? O sea, ya salen con una formación técnica muy, muy buena. Dos de los egresados del conservatorio de mayor presencia mundial, como puede ser Miguel Jardedoya o Juan Diego Flores, cuando salieron del Perú del conservatorio ya salieron músicos hechos y derechos, ¿no? Obviamente después salen a obtener una maestría en una escuela muy prestigiosa a nivel mundial, pero ya llegaron con una formación del conservatorio realmente de altísimo nivel.
Y hoy en día las universidades también creo que tienen un nivel muy bueno, dando bachilleratos y licenciaturas en música popular. Hoy en día el Perú tiene jóvenes que están haciendo jazz en el Perú, con un nivel que a veces yo los escucho, perdónenme, no solo de la Católica, sino de la UPC, tengo que hablar por las dos y por otras también, hablando de la música en general, que yo digo, bueno, si tú agarras a estos jóvenes y los llevas a Francia, los llevas a Estados Unidos o a Alemania, no, es decir, tendrían un gran éxito entre el público y serían muy competitivos. Es decir, yo creo que la formación que se está dando acá a nivel bachillerato es muy buena, pero tenemos todavía el gran reto que no hay maestrías en ejecución musical y tampoco doctorados. Entonces, maestrías y doctorados es el gran reto que ahorita afrontamos las escuelas y las universidades de música en el Perú. La única maestría, yo estoy involucrado en eso en la Católica, es la maestría en musicología, que ya tiene 5 años de haber sido creada. Pero es una maestría en musicología, y la musicología pues, es una disciplina que se dedica a una investigación que gradúa, ¿no?, a un musicólogo con una tesis narrativa. No es en ejecución musical, que es de lo que estamos hablando. Tampoco es en composición, ni en dirección orquestal, etcétera, o coral. Entonces, ese es el gran reto. Ahorita yo estoy trabajando en un proyecto para hacer una maestría en música en la Católica, pero que enfrenta muchos problemas, y no por la Católica, sino en general, en el sistema peruano. Yo creo que el gran reto que afrontamos, y también Lidia seguramente lo va a ratificar, es que el gobierno peruano, el Estado peruano, para decirlo mejor, el Estado peruano tiene muchos problemas para concebir una educación artística que merezca el mismo reconocimiento que, por ejemplo, las ciencias, la tecnología y las otras ramas de las humanidades. Entonces, es una tremenda lucha cuando uno propone un proyecto de una maestría en ejecución musical. No hablemos de doctorado. Ahorita también estoy en una comisión por doctorado para hacer un doctorado en música y enfrentamos los mismos problemas. Al interior de nuestras propias universidades hay autoridades que no saben, porque no es su especialidad, porque el arte en el Perú todavía tiene un camino por recorrer en materia de sensibilización de estas autoridades nacionales y universitarias. Tenemos que convencer a nuestras autoridades, a la misma SUNEDU, al Congreso, que las artes en el mundo están ya siendo parte desde hace mucho tiempo de un sistema universitario y que deben ser reconocidas como tales. Así que ese es nuestro gran reto, el cual nos está esperando ahorita, mañana mismo. Vaya, y justo lo que acabas de decir está muy, muy de cerca con digamos, una de las problemáticas que yo quería plantear a esta mesa. Y es cierto que en el Perú, sin sacar los pies del territorio, contamos con artistas de gran nivel, pero no se les toma en cuenta muchas veces, no tienen el renombre, no salen en la televisión, discúlpenme la vulgaridad, no salen en la radio. Entonces, ¿qué sucede con estos artistas? ¿No será que falta, difundir también, o más bien abonar el territorio de la gestión cultural para que haya gente que se encargue, digamos, de esos artistas? Solamente para la gente que nos está viendo, un pianista, ¿no?, trabaja de lunes a viernes, por lo menos sus 8 horas tocando piano. Y cuando termina de tocar piano, tiene que encargarse de vender ese trabajo cuando ya no le queda más una pizca de energía, ¿no? Ha dejado todo, el sábado y el domingo está tocando. El compositor igual. Entonces, salvo ese artista esté inscrito, digamos, en un terreno fértil, ¿no?, como el que se vive en Francia, donde justamente el sistema tiene una cantidad de posibilidades en las cuales uno puede realmente surfear tranquilamente y tener encargos, conciertos y que alguien se ocupe de ello. Pero ¿no será que en el Perú nos falta abonar ese territorio de la gestión cultural, de gente justamente que se encarga de poner en valor todo ese trabajo de los artistas? Yo lanzo la pregunta a quien quiera tomarla.
sí, no sean tímidos. Juan, sí, sí, me gustaría participar allí y bueno, conectar con, también con brevemente el anterior, solamente puntualmente, creo que al principio Renato nos planteó unos hitos históricos muy interesantes y efectivamente el 2008 creo que es un año fundamental en el tema de la educación musical en el Perú, en tanto que se logró el rango universitario de parte del Congreso, y ahí tuve la suerte de estar entre los alumnos que, como tú mencionabas, teníamos que ir a marchar buscando el reconocimiento, y pertenecí a la primera promoción de bachilleres del Conservatorio Nacional de Música, lo cual fue una revolución para todo lo que vino después. Entonces, efectivamente, yo quería comentar que los últimos 10 años coincidía ahí con Renato, que son muy importantes en cuanto a la expansión de instituciones. Bueno, nosotros también en Sinfonía Perú, pero estamos hablando 10 años, justamente. Pero también relacionando a la pregunta inicial sobre la descentralización, creo que aún, si bien hemos, como decía Renato, el nivel musical de los músicos, valga la redundancia, peruanos, es muy alto y competitivo internacionalmente, aún no se ha podido descentralizar esa oferta, esas instituciones a nivel, instituciones académicas, a nivel que puedan atender esa demanda a nivel, digamos, en todo el Perú, ¿no? Aún hay mucho, es mucha la diferencia entre la oferta institucional, académica o de espacios para la gran demanda de niños, jóvenes y en general todas las personas que quieren dedicarse a la música. Y ahí decía que, y entrando un poco más de lleno a tu pregunta, efectivamente, yo siento que tampoco está acompañando el nivel de avance académico de la educación musical, el soporte, ¿no? Y ahí, digamos, podemos incluir los lugares donde los músicos pueden adquirir instrumentos en el Perú, donde pueden adquirir libros, métodos. Ese tema es muy importante porque muchos jóvenes, lo veo también entre alumnos, no pueden encontrar un libro, ¿no? No pueden acceder a un método y tienen que esperar que alguien viaje o les sale carísimo, ¿no?, una compra. Entonces, eso tiene que ver también tiene un impacto muy fuerte con, digamos, con el desarrollo, ¿no?, de los niños, de los jóvenes que quieran acceder a instrumentos, métodos, clases. Toda la red de soporte, digamos, para la industria musical incluye lo que tú dices, la gestión y los espacios, ¿no? O sea, que tengamos más espacios donde un pianista, donde un conjunto, un trío, una orquesta pueda presentarse. O sea, tenemos un gran espacio como el Gran Teatro Nacional, pero luego podríamos tener festivales en las calles, con ayuda de las municipalidades. Hay esfuerzos interesantes de algunas instituciones, pero falta mucho más, ¿no? Yo creo que aún no la cantidad de espacios tiene todo eso, ¿no es cierto? Porque hay iniciativas, pero digamos que la pregunta de oro es, ¿cómo se sostiene todo ello en largo plazo para que no sean justamente medidas que se diluyan en una sola edición? Por ejemplo, uh-huh, en Francia, 614 millones de euros a favor del patrimonio, de los cuales 325 millones a partir de este año serán dados, ¿no?, para la cuestión del patrimonio, 426 millones de euros a favor de la creación artística, incluidos 320 millones de euros a partir de este año. Y yo puedo continuar con las cifras. Yo me pregunto, ¿cuál es el secreto entonces de estos países para poder justamente tener sostenibilidad, digamos, en esos proyectos? No sé si Lisa nos puede dar algunos alcances. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo dice la canción? ¿Cuál es el negocio? Secretos no hay, secretos no hay. No, pero hablando de este tema, que es muy importante, lo que también Diego decía, es que en Francia, por ejemplo, hay una iniciativa que existe desde los años 80, que es una red de centros que se llaman les Centres Culturels de Rencontre, por toda Francia, que son centros dedicados a los artes en lugares históricos y de patrimonio. Entonces, quiere decir que son al mismo tiempo, bueno, lugares pueden ser monasterios, casteles, pero dedicados a castillos y monasterios, perdón, solo castillos y monasterios, sí. Sí, no, pero que hacen también una, que invitan a artistas que sean de tradición académica
como bailarines también o como artistas de artes visuales, hacer como una reunión organizando talleres de creación e invitan, bueno, eso se hace con también un dossier, con una, ¿cómo se llama? Una convocatoria, un dossier de admisión. Sí. Un dossier de admisión. Una convocatoria, puedes decirlo. Sí, bueno, sí, una convocatoria que permite, según temáticas específicas a cada uno de esos centros culturales de rencontre, crear proyectos artísticos y también de mezclar las disciplinas. O sea que no solamente son músicos, bailarines, pero también hay investigadores en ciencias sociales, en filosofía, en sociología, y comparten las experiencias. Y creo que en el Perú, con toda la riqueza de historia, de patrimonio, de arqueología, eso podría estar también una manera de imaginar un futuro, un camino de futuro, y crear núcleos que sean dedicados a la presentación artística, pero también usando las especificidades gracias, de cada territorio, de cada cultura, de lugares geográficos. Y me parecería interesante de ver, porque claro que todos tenemos nuestras problemáticas, pero podría ser una manera interesante de pensar como un camino, una cartografía también del país alrededor de ciertas zonas o ciudades importantes o no importantes, pero sí imaginar también una red. Y eso es una cuestión de red también, porque en Europa y en Francia sobre todo, estamos acostumbrando a trabajar en redes educativas, en redes artísticas. Hay mucha dinámica de las academias. Por ejemplo, cuando un alumno sale de un conservatorio, ya puede ser identificado también más fácilmente con las redes dedicadas a la profesionalización del músico. Claro. Y eso no sé si es realmente el caso en Perú, pero también es un eje bastante importante, porque todos necesitamos información, una plataforma a donde las informaciones sean transparentes, les appels d'offres, los concursos, todo eso. Y no sé, Juan, si tienes la experiencia también de este tipo de bueno, de, yo solamente quería acotar que esto es muy importante, incluso para la economía peruana, ¿no? Estamos hablando de una economía 70% informal, y que sería muy importante, digamos, de darle ese valor, ¿no? Hacer música implica no solamente que se le pague a la persona que está tocando, sino que la gente sale de un teatro y de pronto va a beber, va a tomar al frente, y eso hace vivir todo un ecosistema. Pero antes de, digamos, sacar un speech de 2 horas, quisiera dejarle la palabra, digamos, para los últimos minutos a Lidia, que quiere intervenir. Sí, bueno, claro, tenemos que asumir muchos retos, ¿no? Desde el tema anterior, que es los que estamos comprometidos con la formación musical, tanto desde la básica hasta la superior, en esto de esta preocupación por implementar las maestrías, ¿no?, en música, ¿no?, que es una gran preocupación, y que sea reconocido todo lo que es investigación artística, investigación en la interpretación, etcétera, ¿no? Y en esa lucha estamos, ¿no? Y bueno, nos va a demandar tiempo, energías, pero también es algo que se está logrando, ¿no? Cambiar la mentalidad de las personas responsables. Pero otro reto es también, coincido con Diego y con los demás, ¿no?, en esto, ¿cómo hacemos nosotros para generar una corriente de opinión, ¿no? Porque tenemos que generar una corriente de opinión para cambiar también la mentalidad, para la creación de público, que se demande, ¿no?, una necesidad de consumo cultural.
¿ya? Porque, como tú decías, Juan, nuestros instrumentistas estudian, pero luego tienen que ellos mismos organizarse sus conciertos. Pero además, ¿quién va a los conciertos de música clásica de músicos peruanos? Nadie paga, ¿ya? Entonces, lo que es, hay que crear el público, pero para crear el público necesitamos realmente gente especializada ya, ¿no? No el músico que está metido en su música, tiene que saber cómo, digamos, hacer su propia publicidad, cómo atraer a la gente, cómo hacer que la gente compre su entrada. Ya lo ha hecho el teatro, ¿no? Bueno, con esto de la pandemia se ha venido todo un poquito abajo, pero ya la gente pagaba, y pagaba buena cantidad, y se llenaban los teatros. Eso quiere decir que hay público que puede pagar y que está dispuesto. Yo creo que esa es una tarea ya para los jóvenes, lo creo, y bueno, veo que muchos lo tienen bien claro. Ya no tocar gratis, ¿no? Porque nosotros hemos tocado años tras año, no importa, gratis, ¿no? Con tal de estar, de estar tocando y estar en un escenario y poder transmitir lo que uno tanto ensaya. Pero eso ya no puede seguir. Entonces, ese es otro gran reto, ¿no? Y para eso necesitamos voceros culturales. Yo diría aprovechar estos que ya tienen gran éxito, ¿no? Pero para que se conviertan en defensores, ¿no? De la creación, de toda una demanda, ¿ya? Y bueno, para eso está también la gestión cultural, que es algo que también, Juan, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar en crear una generación de gestores culturales, ¿no? Absolutamente, Lidia. Y yo creo que el gestor, en todo caso, tendría un rol esencial en el desarrollo del panorama nacional, en vista que es quien haría dialogar justamente al músico, al musicólogo. ¿Cómo podemos empoderar a nuestros músicos regionales, a estos territorios alejados de Lima? Porque no solamente hay teatros en Lima, hay teatros en todo el Perú, hay lugares en todo el Perú, hay espacios abiertos en el Perú donde se hace música, música tradicional, danza. ¿Cómo podemos empoderar a esos músicos sabiendo que ellos están participando de una vida y que eso es un trabajo que desempeñan durante su labor diaria, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, revitalizar la escena musical tan diversa, ¿no? Y solamente eso se puede hacer con un trabajo conjunto entre gestores culturales, creadores, ¿por qué no? Que los creadores que también se van a inspirar de nuestras tradiciones para continuar a crear un nuevo patrimonio musical, a los instrumentistas, a los músicos, a las personas que estudian estas tradiciones para poder explicarnos justamente dónde está el valor intrínseco de ese material musical, de dónde viene, hacia dónde puede ir. Todo eso, en todo caso, lo encontramos en esta mesa. Yo no sé si para cerrar, alguno de ustedes quisiera, nos quedan 4 cortos minutos, pero aprovechémoslos. No sé si alguien quiere añadir algo. Yo creo que Renato quiere lanzarse. Sí, quería ya como final retomar algo que se ha mencionado aquí también. Correcto que hay que crear nuevos públicos, pero hay algunos géneros musicales ya en el Perú que ya tiene sus públicos, ¿no? Todo este fenómeno de la cumbia peruana, del huayno comercial andino, tienen un mercado extraordinario y fabuloso. Entonces allí, si hubiera que hacer prioridades en la creación de nuevos públicos, hay que fijarnos en algunas expresiones musicales que sí lo requieren, ¿no? Pero hay muchas que donde sí hay un mercado musical bien grande. Y yo creo que el gran reto es hacer un cálculo, nos compete a todos nosotros, de cuánto del PBI nacional, del Producto Bruto Interno, es compuesto por la industria artística y cuánto aporta la música a ese porcentaje del Producto Bruto Interno Económico del país. Yo creo que si juntamos todo lo generado en los locales musicales, en alquiler y venta de equipos, en eventos y espectáculos, en los estudios de música, de grabación, que hay un montón en todo el país y que cumplen un rol económico muy, muy importante, las ventas de discos, de grabaciones, que ahora se da por medios digitales y en plataformas diversas, las escuelas de música, que no solamente son las que hemos mencionado aquí, sino que hay una gran cantidad de escuelas distritales, locales, la labor de Sinfonía del Perú, que es tan importante, el mercado laboral, ¿no? Todo ese tipo de actividades genera impuestos, y además de movimiento económico importante.
Y si nosotros hacemos ese cálculo, podemos ayudar en esta labor de sensibilización que menciona Lidia, para que el Estado peruano sea un poco más comprensivo por las artes y por la música, ¿no? Yo creo que la culinaria peruana hizo esta labor en un esfuerzo de relaciones públicas y cavilaciones políticas muy importantes, y siempre sacaban en sus comunicados la cantidad de público y de movimiento económico generaban. Ellos contabilizaban y monetarizaban hasta la última papa que se cultivaba en el rincón más oculto del Perú, en fin, hasta el salario del que descargaba el camión, y acabaron con una cantidad importante, y así es como ellos se justifican, ¿no? Yo creo que la música también tiene que hacer lo mismo, y nos encontraríamos, creo yo, con una sorpresa importante en materia de monetarización y de valorización de nuestras actividades. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, nosotros vamos a acabar, nos queda lamentablemente un pequeño minuto. Hoy es un día en que la música es gratuita, la fiesta de la música es gratis por todo el Perú, pero lamentablemente nosotros tenemos ya que decirles hasta pronto. Quisiera agradecer entonces a Diego, a Lidia, a Renato, a Lisa, a Hilda y a Moisés, que están justamente traduciendo con lenguaje de señas, al Gran Teatro Nacional, a las Alianzas Francesas del Perú, a la Embajada del Perú, a la Embajada de Francia en el Perú, y les agradecemos sobre todo a ustedes por vuestra amable atención, y les decimos hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.